Amigos y amigas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un placer saludarlos. Ya estamos listos, preparados en vivo y en directo desde la ciudad de Woodbridge, Virginia, para acompañarlos con lo que es la actividad de la D&B Champions Cup, cuando en este instante el árbitro central del compromiso está indicando que es tiempo de fútbol. Se movió, 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 se movió la pelota en el partido 11 estrellas frente al cuadro de 11 lobos, tal como lo habíamos anunciado el día de ayer noche. Estaríamos cubriendo la actividad correspondiente este sábado, donde continúan los partidos. Ya ha habido dos partidos que se han disputado el día de hoy. Ya vamos a conocer los resultados. Vamos a pedirle la colaboración al presidente del torneo de la D&B Champions Cup, el señor Walter, para que nos haga llegar, Gualitix, los resultados. Bueno, 4-2 ganó Collins, ¿verdad? Aquí en esta cancha acaba de terminar el partido y el cuadro de Collins le ganó a... ¿cómo se llama el equipo? Glemmon, ¿va? Glemmon ha ganado el cuadro de Collins 4-2. Un resultado importante para el cuadro de Collins, representativo de la ciudad de Fredericksburg, Virginia. Y ahora, damas y caballeros, 11 estrellas frente al equipo de 11 lobos. 11 estrellas es el equipo que luce de color azul celeste, con ese short de color azul encendido. Mire, tocó el balón. Muchachos, no la tire para ahí porque se va a un gran abismo, y ahora pues necesita luz. Pero bueno, estamos listos, damas y caballeros, gracias a los amigos que ya están conectados con nosotros siguiendo la señal de WZ Sport, listos para llevarles la actividad correspondiente a este partido. Vamos a ver cómo quedaría el equipo de Coolmore, cómo quedaría Coolmore, que jugó a las 6:30 en la otra cancha. Son dos canchas, estamos hablando de la York Dry o la York Middle School, y estamos acá en la otra cancha, en otra escuela, donde se está disputando esta actividad. Quiero recordarles, amigos y amigas, que estamos en vivo y en directo llevándoles lo que es la primera jornada, culminando la primera jornada de la D&B Champions Cup. Ahí está Erlín Flores, que es el árbitro central de este compromiso. Ahí está vistiendo el uniforme de color negro, calzoneta de color azul celeste. Y está ahí también Miguel Sagastume, que es el asistente número uno. Y me auxilian las chicas, ¿cómo se llama el asistente número 2? Jairo Portillo, allá con la banderola amarilla en el otro sector. Ellos son los tres árbitros que están oficiando el compromiso el día de hoy. Muchísimas gracias. Así que, damas y caballeros, vamos a disfrutar de un partido bonito, porque son dos equipos que juegan muy bien al fútbol. Son muchachos jóvenes con deseo de destacar y tienen buenos jugadores, ¿no? Ya... gracias a la gente de 11 Estrellas, que nos ha hecho llegar el 11 titular que tiene el día de hoy acá. Dentro de los futbolistas, el arquero es Edgardo Rivera con el número 1. Aparece también otro futbolista con la casaca número 3. Está Rafael Urrutia. Aparece Enrique Martínez también. Jaime Nolasco con el 6. Ever Munguía con el 8. Esteban Obel con el 30. Santos Juárez con el 7. Rosel Ocampo con el 11, Kenneth Figueroa con el 14, Javier Contreras con el número 10, Franklin López con el 9, Brian Linares con el número 13, aparece también Fernando Noriega y con el número 12, y está Brayden Zavala. Este es el roster que nos han entregado por el momento para el cuadro de 11 estrellas, y estamos a la espera, repito, del roster del equipo de 11 lobos para que podamos disfrutar de la mejor manera lo que es este compromiso. Sí, acá el problema de esta cancha es que a nuestras espaldas hay, como dice, pues un gran abismo, y cuando el balón se vaya es muy dificultoso encontrar el balón, porque no hay alumbrado eléctrico. Para aquel sector no está alumbrado, si ustedes pueden observar, es un gran abismo que hay por allá atrás. Ahorita pues no hay mucho monte, ¿no? Todavía no ha crecido, pero se dificulta, así que mejor no lo tiren el balón para acá, muchachos, manténgalo por ahí dentro de la cancha, o la tiramos al otro lado, pero usted sabe que en el fútbol se despega a donde sea, siempre y cuando pues no lleve problema o algún problemita ahí para la meta. Pero bueno, voy a comenzar a saludar a nuestra gente que ya está diciendo presente a esta hora de la noche. 8:40 ya, acaba de arrancar este compromiso. El marcador se mantiene 0, tiene el cuadro de 11 estrellas, 0 el equipo de 11 lobos. 11-11 en la cancha. Ahí va el despeje, cabezazo, le decía, mire. Se pierde ese balón, otro balón que se vaya a perder. Suerte que se quedó ahí estancado el balón para el cuadro de 11 estrellas, que ataca de izquierda a derecha en su pantalla. A la inversa lo estará haciendo el equipo de
deberían de colocarse, ¿no?, los equipos en este sector para poder ayudar en ese aspecto, porque si no se va a perder demasiado tiempo. Esa es una de las cosas negativas de disputar partidos en esta cancha, pero ni modo, es lo que queda, es lo que hay. Aquí va la pelota arriba, aparece al corte el cuadro de Once Lobos, ahí parece falta, el árbitro no dice nada, despeja el balón, vuelve a quedar para el cuadro de Once Estrellas. Aquí la tiene por la derecha, van a meter un centro, arriba el cabezazo, el despeje que aparece el cuadro de Once Lobos, que luce uniforme color rojo y blanco. Aquí va la pelota por la derecha, la va a ganar, allá tratan de hacer el 1 y 2, que va a funcionar, se mete al área, puede pegarle, engancha, balón suelto, corta la defensa y va a quedar para tiro de esquina cuando estaba metiéndose por el sector de la derecha Santos Juárez con la casaca número 7, buscando proyección en ataque para el cuadro de 11 estrellas. Gracias y saludos ahí Fidel Jiménez, ahí está Ludwig Alexander Rubio. Tengo saludos para Francisco Ramírez Bonilla Alegría, Carlitos López. Bueno, me dijeron que 11 estrellas, dice que es la alineación de 11 Lobos, gracias a Carlitos López. Pues esta alineación me la trajo Alex Kay, el hombre fuerte del D&B Sport and Soccer. Pues pensé que era de 11 estrellas. Bueno, me dijo que era 11 estrellas. Entonces, 11 Lobos, entonces, esta alineación, imagínense. Ya estaba mencionando el número 7, 11 estrellas. Entonces, 11 estrellas que está pendiente con su alineación. A mí me la trajeron y me hizo saber aquí Alex Kay cuando ataca el cuadro de 11 estrellas. ¡Remate! ¡Gol! ¡Gol! Nada puede. 11 estrellas tiene uno. El cuadro de 11 Lobos no tiene nada. Llegó el primero. Gracias ahí entonces a Carlos López, que nos hace saber entonces que el cuadro de 11 Lobos, entonces esa alineación. Vamos a cambiarle ahí porque sí, nos habían comentado que era el cuadro de 11 estrellas, el 11, así que ataca el cuadro de 11 Lobos, falta contra el casaca número 14, este jugador que responde al nombre de el número 14, vamos a ver de quién se trata, es Kenneth Figueroa con el número 14, es víctima de falta y tiro libre. Ahora sí va a cobrar Santos Juárez, casaca número 7, jugando Juárez. Allá van a meter el centro que va a llegar. El arquero de 11 estrellas pega el grito, se queda con la pelota. Saludos para Romena Bowie. Estará listo Romena para mañana. Mañana le espera el cuadro de Platense a Romena. Saludos para José Militiño López. Lo van a asustar ahí. Aquí solo guasalos aparecen por a nuestras espaldas. Los coyotes y los lobos aullando. Vale que primero están unas chicas ahí. Ahí las van a agarrar los lobos antes que a mí. ¿Ah? Pero no son los 11 lobos. Ahí está la chica de los árbitros que han venido a apoyar a sus esposos aquí. Le traen cafecito y todo. Hasta nosotros alcanzamos un cafecito gracias a las chicas que son las esposas de los árbitros que son los encargados de impartir justicia. Vamos al juego. Ataca el cuadro de 11 estrellas jugando ya por el sector de la izquierda. Allá se viene. Tratan de meter el centro. Ataca el cuadro de azul. Parece posición prohibida. Dice el árbitro que sí. Está en posición prohibida. Saludos para Ramón Villacorta. Para José Meritiño López, está preparándose José Meritiño también para la actividad mañana con el cuadro de los Potros en la Liga Esperanza del sector de Richmond, Virginia. Tío Walcott, saludos, gracias. Junior Zelaya está pendiente también de la señal. Ahí está Donaris Montes, un abrazo a la distancia para Donaris. ¿Qué pasó con el Firpo? Ataca a 11 estrellas, un balonazo que va a quedar allá por el sector de la derecha. La cobertura que viene a tener el cuadro de 11 Lobos, se equivoca en la salida y ese saque de manos pertenece al cuadro de 11 estrellas. Vamos al juego, ataca nuevamente el cuadro de azul. Se está apoderando de ese balón, el cuadro de 11 estrellas, 11 lobos todavía. No despierta de su letargo y sigue allá metido en problemas. Allá está saliendo el cuadro de 11 lobos. El despeje, vuelven a robar. Pelota por la derecha. Van a colocar, cuidado que le pegan de pierna zurda. Suavecito ese balón, llega a manos del arquero Rivera del cuadro de 11 lobos.
Luis Cojón, saludos. Aguilar, Anderson, Herbert García, gracias a la gente que se toma el tiempo de compartir. Vamos, vamos, vamos. Si no lo ha hecho, comparta, comparta para que podamos llegar a mucha más gente a esta hora de la noche. Sabadito, sabadito alegre. Ataca el cuadro de Once Lobos. Ayala está ganando por el sector de la derecha. El casaca 10, Contreras. La tiene de pierna zurda, se acompaña hacia atrás. Allá va la salida, le tocan la pelota a Rafael Urrutia. Cuando estaba peleando junto a Javier Contreras, el volante con el número 10. Saludos para Mateo Regalado. Saludos para los árbitros, dice Mateo Regalado. Josué Hernández, saludos para Eric, el Paisa Ramírez. Un abrazo a la distancia ahí para el hombre fuerte del cuadro Badotec United. Vamos, 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 vamos. Dele like, dice Gerlín Caballero. ¿Qué dice Gerlín Caballero? El hombre fuerte de lo que es el equipo Catracho allá en Manassas, Virginia. Saludos para Walter Mazariego, Anthony Zavala también diciendo presente, José Hernández. Tenía que participar el Firpo, pero no, don Ari Monte no se pone pilas. Ulises Valdés, pero todavía hay oportunidad para los equipos que quieran participar. Recuerden, amigos y amigas, que de los 16 equipos solamente han iniciado el día de hoy, ¿cuántos? 10 equipos, ¿verdad? Sí, ha habido 4 partidos hoy y el partido de ayer. 10 equipos, ¿no? Han comenzado a participar. Está pendiente de su participación de abrir el cuadro del Atlético Nacional, que jugará el próximo fin de semana, lo mismo que el cuadro de Cucatlán, el cuadro de la Alianza, también el cuadro de Varsovia. Y todavía pues hay oportunidad para que nuestra gente pueda agregarse a este selecto grupo que participa en este torneo denominado DNB Champions Cup. Aquí está saliendo, está robando el cuadro de Once Lobos, manejando la pelota al ras de piso, buscan allá por el sector izquierdo con el jugador con la casaca 11, Rosel Ocampo. Vuelve a ganar el cuadro de 2 estrellas, cuidado que pueden meterse, viene el segundo, defínalo, gol. ¡Gol! A la cuadro de Once Lobos. No tiene nada todavía. Así que acaba de caer. Acaba de caer el. Acaba de caer el segundo gol. Se ha apoderado totalmente. Ataca Once Lobos. Al corte. Llega nuevamente la zona baja del equipo de Once Lobos, que maneja el balón pegadita al pie. Allá está la marcación, falta. Será tiro libre favorable al cuadro de rojo y blanco, que herido en su amor propio va en busca de meterse al compromiso. Mete en el centro, posibilidad, remate que llega. Y esa pelota se va a perder por la raya final. Vamos a ver qué dice el árbitro. Saludos para don Benjamín Díaz Renderos. Ahí está el mundialista pendiente. Fernando Mejía, saludos para Giancarlos Alemán, que está muy contento después del debut de su equipo el día de ayer con triunfo importante 4-2 contra un gran rival como lo es el cuadro de Germantown. Saludos para Miguel Cleofas. Ahí está Joseph Salinas, Eileen Cortés, Miguel Ortiz, también José Miguel Mendoza, Marcos Jordan, don Elmer Montoya. Saludos para nuestro amigo Oscar Cruz, el Catracho, el escurridizo volante. ¿Dónde está? ¿Cómo está? Perdiendo el partido. Pues, ahí estamos. 11 estrellas con todos. Nosotros tenemos 11 estrellas. ¿Usted 11 estrellas? No, no me. DJ Flaco. Manda, saluda. DJ Flaco, no. No, no me han traído la alineación ahí los muchachos de 11 estrellas. ¿Qué pasó? No me han traído la alineación, digo. Esta estrella el de nosotros, el equipo nosotros. Dígale que me manden el roster. ¿Mm? Que me manden el roster, dígale. 11 estrellas, lo estoy esperando. Saludito para Oscar, mi perro. Se pongan ahí 11 estrellas, estamos en vivo, estamos ganando 2-0. Va con todo 11 estrellas. Va, dígale que me manden el roster, por favor. Creo que ahorita llevamos poco tiempo. Ataca nuevamente el cuadro de 11 estrellas, viene la pelota arriba. Ahí está el comentarista del país. Ah, la invitación ahí a la gente, pues.
haga la invitación a la gente de que compartan. Ahorita le voy a compartir en mi página. Ahí está. Bueno, amigos, amigas, continuamos. Saludos para Lázaro Romero. Gracias por estar con nosotros. 11 Estrellas está en ventaja 2-0 sobre 11 Lobos. Saludos para Fernando Ochoa, Edgar Chávez. Ahí está Emir Argueta, Lázaro Romero, Santos Reyes, don Melvin Ortiz. ¡Suéltelo! Bomba, bombazo. Este es el primer tiempo. Ataca 11 Lobos. Pedían allá una falta. Saludos para Aguilar Aníbal. Tengo saludos también para Elvir Fer, Alberto Constanza pendiente, López, Edwin Perla, Rufino Aguilar, Edgar Alvarado. Ahí está, dele tic-tac o tac-tac, ¿cómo es la cosa? Allá se viene la salida a toda velocidad. Primero el rompimiento en la parte ofensiva del equipo de 11 Estrellas, pero primero apareció la defensa. La defensa que aparece por parte del cuadro de 11 Lobos, pelota para Rivera. Ahí está el meta de 11 Lobos. Sale jugando allá en la parte defensiva. Cuidado que ahí es el problema, vea. Ahí le van a robar la pelota. La presión es alta del cuadro de 11 Estrellas que pueden cruzar a la izquierda. Parece muy retrasado el balón. Sin embargo, queda todavía en posición del cuadro de azul. Falta o posición prohibida, dice el árbitro. Sí, dígale que es primer tiempo ahorita. Primer tiempo. Saludos para Walter Montenegro también. Gracias por estar con nosotros. Hay que ser serios, paisa. ¡Que suene el cele! Se le quiere. Vamos al juego. Otra vez el cuadro de 11 Lobos. Buscando hacia atrás el jugador Franklin, o era Santos Juárez. Ataca el cuadro de 11 Lobos, manejando la pelota por el sector izquierdo, mete centro, un balonazo largo que buscaban allá por el sector de la izquierda con el futbolista Kenneth Figueroa. Sin embargo, la pelota va demasiado prolongada y va a quedar en manos del arquero del cuadro de 11 Estrellas. Saludos para Elvin Roberto Palma Bonilla. Ahí está Elmer Merlos. Primer tiempo, exactamente, es el primer tiempo apenas. Viene empezando el compromiso y 11 Lobos ha pasado problemitas en la parte defensiva. Ya Munguía tocando de cabeza para el portero Rivera. Estamos en Sabadito Alegre, Sabadito de Fútbol. Mañana estaremos en Richmond, Virginia, con actividad de la Liga, la American International Soccer League, el día de mañana. El cuadro de Platense, partidazo mañana, 1:00 p.m, a través de WZ Sport. Llevándole como siempre la mejor actividad. El Prezi. Al Prezi solo hay que mencionarle CLCL y se va. Saludos para Edwin Tejeda, Jonathan Carranza, Mr. Ariel Mazariegos, ahí está pendiente, gracias a Edwin Perla. Saludos y abrazos, Manuel Chávez, Vanelli Bustillo, el zurdo. Saque de manos, pelota que llega hacia atrás. Aquí está Juárez manejando el número 7. Cuidado que la pierde. Aparece jugando hacia atrás y el despeje. No le busca costuras al cuero el casaca número 8. El jugador Ever Munguilla del cuadro de 11 Lobos. Ojalá que para el medio tiempo nos puedan traer los chicos del equipo de 11 Estrellas. El 11, el roster. El 11 titular que tiene el cuadro de 11 Estrellas. Voy a enfocar a este camarada que está por acá. Ya compartió. Dice, ¿cómo te llamas tú, brother? Hey, ¿cómo te llamas? El hombre de las trencitas, ¿cómo se llama? Mire las trencitas que anda, ¿ve? ¿Ah? ¿A quién se le parece? Bueno, esta es la actividad de la D&B Champions Cup. Saludos para Ayala. Ahí está también pendiente de la señal Juan Bautista. Vamos a saludar también por ahí vimos conectado a Bonilla Alegría, Francisco Ramírez. Anónimo de Francisco el Pancho Ra. ¿Se acuerdan de Pancho Ra para los hondureños? Sale el equipo de 11 Estrellas. Pelota por la derecha, quieren despejar, digo. Esa pelota se estrella en humanidad del futbolista con la casaca 14, Kenneth Figueroa. Y se pierde para lateral. Y el lateral pertenece al equipo de 11 Estrellas, que sigue ganando 2-0. Bueno, ahí saque de manos, ya regresó el balón. O es otro, ¿no? Recuerdo en esta cancha, es la segunda vez que estoy en esta cancha. Ya en su momento estuve en esta cancha viendo un partido por la
eliminatoria de la US Open Cup. Recuerdo ese partido, creo que si no me acuerdo fue, vamos a ver, si no mal recuerdo fue el partido Munguía, que bien sale la cobertura Munguía. Alianza contra Virginia United, creo que fue ese partido. Caía lluvia ese día, vine a observar ese partido de nuestro amigo Omar Barahona. Y es la primera vez que estamos aquí transmitiendo remate, gol. ¡Gol! Va adentro. 11 estrellas. Toma más ventaja sobre el minuto 20 y medio. 11 estrellas. 11 estrellas. Tiene 3. 11 lobos. 0. Bueno, el cuadro de 11 estrellas ha salido on fire, como dicen. Es el 3-0 favorable al cuadro de 11 estrellas, el cuadro de azul que sigue en ventaja. Todavía no se levanta el cuadro de 11 lobos. No le encuentra. Saludos para Byron Senense, que dice. Un saludo ahí para Byron Senense. Como los dos equipos anteriores no contrataron WZ Sport para tener bonito recuerdo del partido, que al final solo los recuerdos quedan y es lo que vale. No, lastimosamente, Byron, temprano no puedo venir. Sí, trataron de transmitir el compromiso, pero no tuvimos tiempo. Compromisos los cuales estamos cumpliendo y que, como lo hemos venido diciendo, pues por largo rato. Compromisos que tenemos los días sábados y que culminamos a mediados de este año, si Dios lo permite, para estar ya libres. Ronaldi Velázquez dice 11 estrellas, on fire. Saludos para Ernesto Mejía, el mejor portero del DNB, dice Byron Senense. Para Tony Ochoa, Abraham Rodríguez, gracias. Para el Churda Más y Más, William Reyes. Saludos para Nelson Villatoro, Sebastián Loaiza. Uriel Luna también, un saludo. El bombazo no llega todavía, hombre. Nada que ver. Bueno, se va a cobrar. Vamos a ver qué es lo que ha indicado el árbitro Erlín Flores, que es el encargado de impartir justicia en este compromiso. ¿Qué pasó ahí? ¿Hay cambio o expulsado? ¿Qué pasó? ¿O no anda Chimpinías? No sé qué es lo que le detectaron ahí al muchacho. Cuando va a cobrarse el lanzamiento en tiro libre, posibilidad para el cuadro de 11 lobos. Vamos a ver quién le va a pegar. Puede ser el zurdo, que es Juárez. O puede ser el casaca 9, que es Franklin López. Parece que será el 9. O el 5. Ahí va el remate de pierna zurda. Fue precisamente el jugador Russell Ocampo. Y esa pelota se levanta y se pierde por la raya final. Cuando por ahí también estaba tratando de pegarle el casaca 5, creo que es Enrique Martínez, el 5 del cuadro de 11 lobos. Hay dos futbolistas que no aparecen con el número. Está Enrique Martínez y está también Braiden Zavala. Son dos jugadores que no aparecen en el roster con numeración. Pero ahí está. Hay saque de arco que favorece al cuadro de 11 estrellas, que está ganando contundentemente 3-0. 23 minutos y medio. Ese es el resultado de este compromiso. ¿Quién me confirma, quién nos informa y nos confirma el resultado de Coolmore? Cuidado que hay una falta allá en ofensiva. Que no vuelva a tirar mejor Russell, dice Byron Senense. Saludos para Walter El Team Díaz. Wilder Martínez. Está pendiente ahí Jordan Carvajal. Ahí los están haciendo pedazos, dice Ramos Marvin. Michael Vázquez, Ramón E. Marvin Urrutia tiene que ir de central, dice Iván Villeda. Saludos para Alex Villalta, Humberto Méndez, Abraham Rodríguez. Saludos, gracias a Sara Tiel, Antonio Flores, Leonel Monge, también diciendo presente a esta hora de la noche. Vaya compartiendo, compartamos. Allá la pelota se va a perder por la raya lateral y va a cobrar el saque de manos el cuadro de 11 lobos. Allá llega
Bueno, el que anunciaron es a Brian Linares, no lo alcanzo a ver, vino o no vino, el número 13. Anda el número 3 allá en el frente de ataque. No sé si al final anda o no anda Brian Linares, que es un jugador que ya lo conocemos. Ataca nuevamente el cuadro de 11 estrellas. Posibilidad, posición prohibida cuando ya estaba marcando el casaca 7, el petizo número 7. Nunca ha tirado tiros libres, dice Carlos López, ese Russell. Eric López, saludos para Leslie Bejarano, el Catracho Gómez, gracias por estar con nosotros. Gerson Álvarez, para Kevin M. Martínez, Jay Cáceres. Y está el coach Melvin Ortiz. Pendiente ahí Melvin Ortiz. Ayer debutó Melvin con Lempireños con triunfo de 4-2. Inapelable. Inapelable resultado ayer del cuadro de Lempireños. ¿Cuándo? Uno de los favoritos para poder pelear el título de la DNB Champions Cup. Vamos a ver, todavía no se presenta el equipo de Alianza. Veremos lo que trae Omar. Varsovia, repito, no sé qué presentó el cuadro de Culmore también, que jugó en la otra cancha. El Atlético Nacional. A ver lo que puedan presentar estos equipos. Sí. Sí. 21-0. 21-0 ganó Culmore. Dice Byron Senense, pelota arriba, aparece el corte en la zona baja del cuadro de 11 estrellas, que sigue siendo amo y señor del partido, aunque parece que el cuadro de Lobos quiere asomar en la parte baja del cuadro azul. Nepta Torres, ¿con qué equipo irá Ramírez? Eric, saludos para Milcar Gerón López, gracias por estar con nosotros. Ahí está pendiente a Milcar. 13-3, dice. 13-3. Sí, en el roster aparece con el número 13, no sé si es el 3, pero la verdad no sé. Bueno, se va a cobrar lanzamiento en tiro libre, 11 estrellas. Viene a cobrar nuevamente el jugador Franklin López con el número 9. Posibilidad. Saludos para Juan López. Gracias por estar con nosotros. A Saúl Calix. Se va a cobrar el lanzamiento en tiro libre. Posibilidad. Néstor Leyva Paz. Gracias por estar con nosotros. Allá viene el centro. Centro arriba. Va a llegar el cabezazo. El balón que queda suelto. ¡Remate! Se acaba de perder la posibilidad del cuadro de 11 Lobos. Antes había una indicación, creo, del árbitro Erlín Flores, indicando falta en ofensiva. Y por lo tanto será tiro libre. O no, si pegó arriba el balón, no sé. Raimundo Mejía, saludos para el Chinotic. ¿Cómo quedaste, Chinotic? Vamos a ver cómo quedó Culmore. Ahora sí nos va a sacar de dudas. Los resultados que nos dieron no concuerdan con un partido de fútbol. 21-0, dice Byron Serense. Oder Villanueva, saludos. Gracias por estar con nosotros. Para Johan Izaguirre, gracias por estar con nosotros. Pelota que va a llegar para el meta del cuadro de 11 Lobos, que quiere salir jugando por la derecha. Allá equivocan el servicio y se pierde por la raya lateral. Saludos para Raimundo Mejía. Tengo también el saludo para Amílcar Josué Alvarenga. La sopa de $400, la sopa más cara, no se la quiso comer el paisa. Es duro de matar el paisa. No quiso para nada. Pero ahí está la espera todavía. Jenner Pérez, saludos, gracias por estar con nosotros. Bueno, aquí va la pelota por la derecha. Vuelve a ganar. 11 Lobos se mete en medio de dos adversarios. Aparece la cobertura. Parecía falta en ofensiva. No, dice el árbitro que es un lanzamiento de esquina y favorece al cuadro de 11 Lobos. Vamos a ver si viene el descuento en ese lanzamiento de esquina. Saludos para Walter Rubí Sports. Ahí está Walter Rubí Sports. Saludos desde Miami, Florida. Un abrazo a la distancia para la gente allá en Miami, Florida. Para Walter Rubí Sports, colega. Saludos, gracias por estar con nosotros. Ramiro Ramírez, pendiente, Carlitos Amaya, Yesenia Nieto, para Eduardo Padilla, también ahí está conectado, tiro de esquina, allá se viene el córner,
Aquí va arriba el remate. Con Comba aparece el cabezazo a la zona baja del cuadro de Once Estrellas, que quiere salir jugando la cobertura nuevamente por parte del cuadro de Once Lobos, que la maneja de pierna zurda, quiere hacerla de manera individual. Otra falta y será un nuevo lanzamiento en tiro libre peligroso sobre el marco que defiende el cuadro de Once Estrellas. Tengo saludos ahí para Ernesto Mejía, Jeffrey Luque, el buen volante, Raimundo Mejía, Mr. Edmundo Peña, Marvin Cerritos, ahí está Selvin Quevedo, Mateo Vargas diciendo presente, Oscar Villafuerte. Ahora sí, posibilidad para el cuadro de Once Lobos. Vamos a ver quién le pega. Vemos a Juárez con la casaca número 7. Santos Juárez con la posibilidad. Y aparece Ocampo con el 9, ¿verdad? Puede ser Ocampo con el 9. Franklin López, perdón, con el número 9. Ahora se autoriza el árbitro. La jugada, viene el remate. Y tranquilamente en el fondo aparece el meta del cuadro de Once Estrellas. Quedándose con el... Vuelve a ganar por la derecha Once Lobos. Comienza, parece, a despertar el cuadro de rojo y blanco. Un balonazo largo, cuidado. El petizo número 7, rápido, vea. Allá en velocidad, busca dejar la marcación, se mete. Gana línea de fondo, el centro, centro que llega, llega rasante, remate. La pelota queda suelta. Se acaba de salvar Once Lobos en un gran contragolpe del cuadro de Once Estrellas. Cerca, 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 cerca nada más. Otra vez el balón que queda suelto, mete el centro rasante. El balón que llega, queda suelto, le va a pegar derecha. Corta la defensiva del cuadro de Once Lobos. Y ahora busca a ganar nuevamente. Allá en el medio campo, el cuadro de Once Estrellas. Allá la tiene. Se mete por la derecha, busca meter el centro, sin embargo, se está quietando con la pelota. Otro recentro, corta la defensiva, vuelve a quedarle a Once Estrellas. Viene el remate, queda suelto. Ahora, ¿quién le pega? La defensa que cubre, le vuelve a quedar al 7 de pierna zurda, quiere pegarle, aparece la marcación de la defensa. Vuelve a ganar Once Estrellas, sometiendo a su rival. Gana por la derecha, 1 y 2 que no funciona, la hace de fantasía. Hay una falta, dice el árbitro, y habrá tiro libre favorable al cuadro de Once Estrellas, que sigue llegando con peligrosidad sobre el marco del cuadro de Once Lobos. Saludos para Juan Sánchez. Ahí está el Bicho Pérez. Tengo saludos para Fernando Hernández, Jack Villatoro, Chuy Girón, Steven Rivera. Gracias, buenas noches a Richard Varela. Ahí está el hombre fuerte del cuadro de Vikingos de la Liga Internacional de Virginia Beach. Abrazo y saludos. 11 lobitos, dice Richard Varela, no son lobos. Saludos para Mari Rodas. Diego Ábalos también dice presente. Marvin Díaz. Gracias a toda la gente que está en cualquier parte del área metropolitana y en cualquier parte del mundo. Viene el lanzamiento de tiro libre, ataca Once Estrellas, centro arriba, el cabezazo va a llegar, corta la defensiva del cuadro de Once Lobos. Tranquilamente en defensa vuelve a controlar Once Estrellas, abriendo la cancha, jugando por la derecha. Es la actividad de la D&B Champions Cup. Cuidado, hay saque de manos. Marvin Cerritos, Once Lobos, dice Marvin Cerritos. Saque de manos que favorece a Once Lobos. Saludos para el famoso Cucucu Cuzuco. Osmar Aguirre en el área de Herndon, Virginia, siguiendo señal. Saque de manos que va a cobrar acá por la derecha el equipo de Once Estrellas. Vamos a tratar de que nos entregue el roster. Creo que no lo han entregado ni a los árbitros, los del cuadro de Once Estrellas. Llega la pelota a poder del arquero del equipo de Once Lobos. Ese delantero izquierdo es una bala. Realiza unos centros peligrosos, dice Roger Fuentes. Saludos para Roger Fuentes, árbitro. En el área metropolitana sale. Es muy rápido. Número 7. Chiquito pero picoso, dirían allá. Ataca Once Lobos con el centro. Disparo que va a llegar a mano del arquero del cuadro de Once Estrellas, que se queda con la pelota. Tengo saludos ahí para Darwin Alemán, Alan Torre González, Norma Rodríguez, Evelyn Murillo. Pendiente, cuidado, cuidado. Parece que hay una falta. La señaló el árbitro Erlín. La falta es en ofensiva y por lo tanto ese balón pertenece al cuadro de Once Lobos. Vuelven a perder.
Y cuidado, que lleva peligro el cuadro de 11 estrellas, que sigue ganando 3-0 y busca todavía engrosar mal el resultado. Llega, aquí va la pelota, el portero que deja suelto el balón, otra vez el portero, y en dos tiempos se queda con esa pelota. Comienza a ser figura el meta del cuadro de 11 Lobos, que acaba de salvar de lo que parecía el eminente 4-0 favorable al cuadro de 11 estrellas. Gracias a la gente por darle like a la página, gracias por compartir. Somos WZ Sport, que es lo mismo Walter Zambrano Deportes, en vivo y en directo a través de lo que es esta tu página, siguiendo lo que es la actividad de la DNB Champions Cup, que lidera Gualitic, el señor Walter. Pelota por derecha, una eminencia en el fútbol, en el área metropolitana, por cierto, el de Gualitic. Todo el mundo lo conoce con su equipo Cuscatlán. Saludos para el Cristian Reyes, ahí está pendiente Brian Mejía, el Chucky Guzmán. Tengo saludos también ahí para Cindy Almarenga, que es la primera dama del cuadro del Empireños, la esposa de nuestro buen amigo Giancarlo Alemán. Ahí están siguiendo señal a esta hora de la noche. Lanzamiento en tiro libre, cobra 11 Lobos. Allá en el medio campo Martínez. Sale jugando el cuadro de 11 Lobos. Busca pelota de profundidad, no puede recepcionar de buena manera el casaca número 3. Rafael Urrutia, que es el número 3. Aquí está manejando Juárez con la casaca 7. Va a jugar el cuadro de 11 Lobos, sigue teniéndola en su poder. Allá está el jugador Santos Juárez. La mantiene Contreras. Buscaba acompañarse, se equivoca. El balón se pierde por la raya lateral, saque de manos que favorece al cuadro de 11 Lobos. Se cobra ya. Le falta fuerza en ofensiva al cuadro de 11 Lobos. Puede pegarle. Urrutia se estrella en la defensa. El balón que llega a quedar nuevamente en poder del cuadro de 11 estrellas, que busca salir jugando. Sin embargo, se equivoca. Va a ganar allá por el sector izquierdo campo. Va a meter el centro. Centro que llega. El balón que queda suelto. Corta muy bien la defensiva del cuadro de 11 estrellas. Seguro en la parte baja. Y ahora cuidado con el contragolpe. Es muy rápido el equipo de 11 estrellas. Buscan un pelotazo largo allá por la izquierda cuando la pedía el 7 por acá. Ahora sí lo buscan a él, pero ahora sí se antepone la marcación de la defensiva. Vuelve a ganar el cuadro de 11 estrellas. Arranca y pueden jugar por la derecha. Se van a acompañar acá con el casaca 7. Decide jugar hacia adelante. Bomba central, abre la cancha, juega por el sector izquierdo. Aquí está el lateral de la izquierda del cuadro de 11 estrellas. Una muy buena posesión de balón de este cuadro de 11 estrellas. Saludos, dice José Gutiérrez. Vamos, 11 estrellas. Saludos desde Bolivia. DJ Flaco Production. Ese José Rodríguez a lo mejor perdió, pero no quiere dar el resultado, Mr. Fuentes. José Guerrero, saludos. Byron Senense, saludos a Cristian Reyes, campeón con Elvira y Manoletes. Ahí está. Mándamele saludos a Wally, decirle que lo estoy esperando acá, que venga a ver el gran partido. El famoso Wally Tic. Ya viene Wally Tic. Saludos para Tomás Lanza. Ulises Flores, nuestro abrazo, nuestro agradecimiento, como siempre, Ulises, por el apoyo, por la colaboración. Gracias, abrazos, bendiciones. Gracias a usted, profe, por ser parte del cuadro Elvira Campeón. Ahí está el saludo recíproco por parte de Cristian y de Byron Serense. Cuando en este instante, damas y caballeros, se acaba el primer tiempo. Saludos para Argueta, para Luis Sánchez. Un abrazo a la distancia para Luisito, para Tomás Dunn. Vamos compartiendo para que más gente vea la transmisión, dice Ulises Flores. Tengo saludos también para Edman García. Ahí está pendiente Fernando Méndez para el gran hombre, José Guerrero, el guerrero de la cancha. Saludos para Cristian Verancio Vázquez. Para José Alvarado, también gracias por estar con nosotros. Saludos a toda nuestra gente. Se acaba el primer tiempo con el resultado favorable al cuadro de 11 estrellas, con un contundente 3-0. Vamos a ver qué es lo que puede hacer el cuadro de 11 Lobos para tratar de recomponer las cosas con este resultado, donde se ha visto superior el cuadro de 11 estrellas, y ese mejor accionar en el campo pues se ve también en el resultado.
Bueno, vamos a tratar de conseguir la alineación del cuadro de 11 estrellas, amigos y amigas, para llevarles de la mejor manera los relatos en la etapa de complemento de este compromiso, repito, que mantiene el 3-0 favorable al cuadro de 11 estrellas sobre 11 lobos. No tiene el roster de 11 lobos ustedes, ¿no lo tienen? No, allá lo tiene aquel. ¿Agarraron la pelota ustedes? No, ni una. ¿No? Allá se han tenido. Palmó, está bien, igual. ¿Quién lo tiene, vos, Miguel? Por el poste, mire. Un poquito más castigo para acá, el poste para abajo. Por ahí es la lámpara. El camarero nos anda una. ¿Qué dijiste de Walter Zambrano? ¿Quién lo tiene? El chavo aquel, el que te vino a hablar. ¿Alex? Uh-huh, Alex lo tiene, el roster. No estamos tocando nada, nosotros dejamos bien. Nosotros venimos a cobrar, venimos nomás. Vale, madre. Ponle el billete, tocamos. Claro, pues. Bueno, que estamos hechos mierda porque él nos va a pagar también. Aquí dan gusto cobrar. No, pobre Juan de Lobo, ni la uña. Y el gato, ¿y aquí la tiene? La abuela, por estar peleando, la abuela. Pero el muchacho que fregó aquí, ¿verdad? ¿Puedes estar aquí, fregó? Sí, he visto, bueno. ¿Y Alex Kay? ¿Qué onda con Alex Kay? Ya mañana cumpleaños. No, hoy cumpleaños el hijo de Kevin. ¿Qué bonito ese niño? Yo a la mía. Okay.
tiene una cubierta, Jayey. Que me ayude, le digo. Que me ayude. ¿Va a Jayey ya para? ¿Quién? La previa. La previa. Alvin. Que me, mira, yo a la persona me dijeron el portador. Le digo, vos vivís en esta casa, vos sabes, yo no voy para allá. Yo vengo aquí, tengo mi paquete de un 2007, pero encargate vos. No, pero si que de alguien no es él, siempre desde que empezó a trabajar, él se ha mantenido. Tiene su carro, tiene todo. Pero vos no puedes vivir allá más de un mes, tienes que venirte. No, yo pienso estarme 3, 4 meses, Miguel, y me vengo. ¿Cuánto vas a vivir usted? Saliendo del aeropuerto van a quedar a todo tipo de humo, quemando basura y los montes por todos lados. Pero se siente raro, dicen, la primera vez que va. Mira, sí, ustedes que no han ido, compañero, ustedes que no han ido por mucho tiempo, por salir, no me preocupo, van a querer dar vuelta antes de llegar a la casa. Mira, por salir no me preocupo, ya está chico. Francisco, podemos andar a pie. Mira, Francisco, le tocó. Y que él solo haya pasado, que él iba allá, pero él iba con dinero. Fíjate que una vez, güey, se hartó como un medio, $10,000. $10,000, él se dormía en las hamacas, en la playa, y los mariachis tocando, y él dormido. Es ropa, tomar. Ah, el cuñado. El cuñado dijo de esto. Se pasa 5 días, hijo, más hijo que cuñado. 5 días, sin parar. Pero lo respeta, sí. Y él vive allá, como que dicen que él le piden los bolitos, ¿no? No jodas, de puta. Yo he deportado también, le dije, yo aquí vivo. Porque le puta, no parece que vive allá, pues como él es ahora trabajado siempre, ojalá. Bien tirado. Y bien tirado todo el tiempo, su buen carro y todo. Puta, sí. Bien inteligente. Le va a coger allá y le va a escuchar, que ahí es más que vamos por la mierda, no le das nada. Ahorita ahí en noviembre remodelamos el baño allá. ¿Ahí viene el cuarto? Le quiero poner aire para el cuarto porque me lleguen. Este estamos hablando. Yo no ocupo aire. Bueno, no, en la hamaca, adentro en la casa, yo un ventilador lo más y ya como a la una. ¿Qué pasa? Yo pasar el cerro de una casa allá. Solo a ver que me cheque para allá. Vos te marcas. Te morí rápido. Y lo vamos a morir, tomamos uno también. Tomamos mariachi, no, está yo aquí, mira, con Chico allá oyendo mariachi. No, esa es la vida ya, vos tirar. Fíjate que yo me levanto y 9 de la mañana para la playa. Todos los días. Tipo 7, 9 para la playa. A trotar, a caminar. Mira qué. Pero mira, Berlín, yo veo unos que van ahí. Contratan unos mariachis. Que no es paja, mejor compro un gallo hablando en el lomo yo aquí que me cante, digo, puta, como canta esa gente. Puta, no. Llevas $1 y no tienes orgullo. Y con una guitarrita y un pumbo de leche dándole verga, no, qué pobreza.
que me dé mi cuartito para cuando venga. ¿Qué más? ¿Qué es la pan? Digo, con lo que diga, que me dé mi cuartito para cuando venga. ¿Qué más? ¿Qué es la pan? Digo, con lo que diga, que me dé mi cuartito para cuando venga. ¿Qué más? Yo tengo... No, a 5% me lo están dando. Y
estos deportes ya son muchos. ¡Vamos, vamos, vamos! Bien, amigos y amigas, arrancó la etapa de complemento. Arrancó la etapa de complemento de este partido. Dos minutos apenas. Bien, amigos y amigas, esta es la etapa de complemento. Ahí realizando pues algunos ajustes técnicos. Ahí está el equipo de Once Lobos manejando la pelota. Buscan jugada de peligro acá, allá por aquel sector. Va a aparecer el remate de pierna zurda que va a escurrirse esa pelota y va a quedar en poder del arquero Ernesto, que también deja que esa pelota se vaya. Así que se va a cobrar un saque de puerta que favorece al equipo de Once Estrellas, que sigue ganando con el 3-0 en esta etapa de complemento, cuando ya estamos llegando casi 6 minutos de este segundo tiempo y el marcador se mantiene. Ya llegó Oscar, el hombre que le va a cambiar la cara a Once Lobos. Dice, mira este Oscarito, con el número 23, Oscarito, la contratación del cuadro de Once Lobos para cambiarle la cara al equipo de Once Estrellas, digo Once Lobos.
Aquí va el meta Ernesto, va a poner en movimiento el meta del equipo de 11 estrellas. Andamos consiguiendo ahí el roster y acomodándolo en el cuadro de 11 estrellas. Conociendo parte de este plantel. Muy bueno, por cierto, allá el meta Ernesto, quedándose con la pelota cuando estaba llegando. Precisamente este muchacho con el número 4, que no me parece Diego, ¿verdad? Creo que es Diego, que no me aparece en el roster. Algunos futbolistas, este sabe, acomodando el roster, los equipos. Está manejando allá el 4-11 Lobos. Yo creo que este muchacho Oscar podía ayudarle bastante al equipo de 11 Lobos, pero todavía no hacen la permuta, el cambio. Llegó tarde, ¿va? Hay tiro libre que favorece al equipo de 11 Lobos. El equipo de rojo y blanco es 11 Lobos. Está perdiendo. 3-0. Allá está Contreras. Falta contra Contreras. Tiro libre que favorece al cuadro de 11 Lobos. Trata, busca meterse al compromiso. Aquí está manejando nuevamente 11 estrellas. Se pelea fuerte el balón. La está ganando. Buscan para Contreras. Aparece el corte, la defensiva del cuadro 11 estrellas. Buen equipo, el equipo de 11 estrellas. Un buen equipo. Jugadores con un gran nivel. Y que buscan arrancar con un triunfo en esta D&B Champions Cup. Parece que busca recobrar, quiere meterse al compromiso. Arranca por toda la derecha el equipo de 11 Lobos. Busca meter el centro, enterró el taco allá el muchachito del cuadro de 11 Lobos. Y la pelota va a quedar para un saque de arco. Favorece a 11 estrellas, que sigue ganando 3-0. Va el meta Ernesto a buscar esa pelota cuando ya estamos sobre el minuto casi 9 de este segundo tiempo. 3-0 es el marcador. Goles que cayeron en la etapa primaria para el cuadro de azul celeste. Saludos para Ronaldi Velázquez, Anderson Serrano. Ahí está Dimas López, pendiente de la señal. El Temo Collins, Álvaro Ponce, Jesús García, Alejandriño Flores, Yerín Ordóñez, Pablo Asensio. Ahí está pendiente Pablo Asensio, volante del cuadro de área sur. Para la familia Catalán, saludos a esta hora de la noche. Pelota que se pelea fuertemente en el medio campo. La está ganando 11 estrellas. Vamos a ver qué hace Cacho. El casaca 6 juega más atrás en zona de seguridad. Pelota para Arnold. Este para Freddy. Buscan para el meta Ernesto. Aquí va a despejar Ernesto de pierna zurda. Acá la baja elegantemente el casaca 9. Buena posibilidad, buscan meter de allá a las espaldas de la defensa. Primero aparece la marcación de la defensiva del cuadro 11 Lobos. Muy bien, la recepcionó Elías, el casaca 9, con la casaca zurda. Con la casaca 9, el zurdo, este Elías, muy bueno, el número 9. El hombre de la melena vuelve a ganar otra vez 11 Lobos. Allá se equivocó Contreras. La pelota va a quedar para el equipo de 11 estrellas. Saludos para Jacob Figueroa allá en el área de Houston. Ahorita le vamos a preguntar cómo quedó Culmore, porque no nos hacen llegar la información. Culmore, ahorita le vamos a mandar un mensajito ahí a Gualitic para que nos haga saber el resultado del equipo Culmore. Yo creo que perdió Culmore. Vamos a ver si nos llega el mensaje de Gualitic.
Le preguntamos al chino, no nos dijo, ¿será que iba en molesto el chino? No quiso comentar cómo quedó el partido. Vamos, Jeremy. Saludos para Ramírez, Ramírez, Eric López, Cristóbal Delgado, Mari Rodas, diciendo presente a esta hora de la noche. Uy, uy, uy. Saque de manos que se va a cobrar allá. Viene a ponerla en movimiento. Vamos a ver si hace ingresar. Quiero saludar ahí a la gente del equipo de 11 estrellas, al señor Antonio, a Gerson y a Milán, que son los tres encargados de este equipo de 11 estrellas. Saludos para los encargados cuando arranca. Cuidado que se viene el cuarto. Le quedó largo el servicio, sin embargo, la hace individual, le pegó. Gol. Gol de 11 estrellas. Gol, 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 gol. Al final, el que la termina hundiendo es Isaac, el pestizo, jugador número 7. Por ahí me decían que este muchacho número 7 creo que juega para London United. Llegó el cuarto en una gran jugada, por cierto, del jugador Elías, que la ganó por toda la derecha y metió un centro disparo que al final llegó Isaac a tocar y a mandar la pelota adentro. Y de esta manera el cuadro de 11 estrellas, cuando mejor jugaba 11 lobos, le clava el cuarto. Vamos a ver si hacen ingresar ahí a... Nos comentaba Antonio a su hijo de apenas 15 años que forma parte de este equipo de 11 estrellas. Y por ahí nos comentaba que tiene la posibilidad o tendrá la posibilidad de viajar a Inglaterra para hacer una especie de prueba para el Sheffield United de la Premiership. Es decir, la Liga de Ascenso, Segunda División, como le llaman en Inglaterra. Vamos a ver si podemos. Tenemos el gusto de verle ahí un rato al chaval. Creo que es Snyder, no creo que se llama. Vamos a ver si lo vemos un ratito. Otra vez Elías. Muy bueno el Elías. Sin embargo, la pelota va a quedar en poder del cuadro de 11 lobos jugando hacia atrás. Gobín Chilinares. Pelota que gana nuevamente el cuadro de 11 estrellas. Elías la mata, la baja al piso, la gana y toca Diego Nelson. Pelota hacia atrás, la gana en el medio campo y distribuye balón allá por la derecha. Ahí la estaba ganando el jugador Freddy. Cacho recibe falta y será tiro libre. El casaca 6, Cacho. El número 3. Cuando se viene ahora sí, hijo, de a mover los hilos, el 13, Oscar. Vamos a ver, Oscar, mire. No tiene ningún roster, ¿verdad? Con la casa, no. Entonces yo lo tengo bien con él. Sí, porque el señor me trajo el papel, pero lo anoté nomás ahí. Bueno, así que 11 lobos presentó el cambio. Entró Oscar, entonces, vamos a ver qué hace Oscar. Ahí que el 13 que anunciaron a Oscar Linares, digo a Brian Linares, lo lleva Oscar, lo porta Oscar. Pelota hacia atrás, el cuadro de 11 lobos. Allá se equivoca. Balón que se pierde por la raya lateral, saque de manos que favorece al cuadro de 11 estrellas. Saludos para Franklin. Que lo manda su muerte. Saludando ahí a DJ Flaco Production. Tengo saludos para Matthew Franco, Franklin Calix, Eli Pereira, siempre pendiente, Lizy Castro. Ahí está Atilio Escobar, también siguiendo señal a esta hora de la noche. Mr. Edgar López, el Canu González, Alexander Chávez. Dice DJ Flaco Production que ganó Culmore 5-1. Ya ni le creemos porque todo el mundo nos dio diferentes resultados. 5-1 creo que ya es un resultado más creíble, ¿no? Iván Villeda, saludos para Darwin López, Montoya Mao. Dice Giancarlos Alemán
¿Qué dice Giancarlo? Que 11 estrellas podría ser rival del Empireños el próximo fin de semana. Si está en el mismo grupo, si está en el mismo grupo, podría darse ese duelo. Saludos para Vanegas Eliaquín. Ganó 4-0, dice García Romero. Bueno, es lo que le digo, que ya no creemos el resultado, porque muchos han dado unos resultados, ya no creemos cuál es el resultado real de ese compromiso de Coolmore, que hoy jugó a las 6:30 de la tarde, jugó en la otra cancha. Aquí jugó Collins y Collins terminó ganando. Luis Mondragón, ese se llama Oscar, La Tumba Cruz. Vamos a ver qué dice La Tumba, ¿no? Si mueve los hilos, La Tumba para el cuadro de Lobos. Todavía no ha tocado el balón, La Tumba. ¿Dónde está La Tumba? Saque de manos que favorece al cuadro de Once Lobos. Cuscatlán, rival de 11 estrellas, dice DJ Flaco Production. Saludos para Hugo Alexander Contreras. Herbert García, gracias por estar con nosotros. Una feliz noche de sabadito, sabadito alegre. Mañana, recuerden, 1:00 p.m, estamos en lo que es la American International Soccer League. Esto es en Richmond, Virginia. La capital del estado de Virginia, con actividad. El cuadro del Platense, partidazo el de Platense, contra el cuadro del Deportivo Olancho Zuleta, 1:00 p.m, a través de WZ Sport, que es lo mismo Walter Zambrano Deporte. Juega el cuadro de 11 estrellas, pelota hacia atrás. La salida del cuadro de azul, azul celeste. Pelota que va a equivocar y la gana. ¿Qué se hizo Oscar? Pues, ¿dónde se metió Oscar? La Tumba Cruz. Gana hacia atrás. Aquí se viene el cuadro de 11 Lobos. Allá están pidiendo al fondo, escucho. Vamos a ver los que acaban de entrar cuando ataque el cuadro de 11 Lobos. Primero la cobertura. Zona baja de 11 estrellas. Vuelve a ganar. Sin embargo, va a caer de rebote. No puedo llegarle allá el jugador Elías y esa pelota se pierde por la raya lateral. Saludos para el Culi Aguilera Cruz. Gracias para José Luis Vargas. También nuestro saludo a esta hora de la noche. Allá está tratando de manejar la pelota. Abre la cancha. Ahora sí, aquí está La Tumba. Vamos a ver qué hace La Tumba. Maneja el balón de pierna derecha. Juega hacia atrás. Se acompaña. Van a meter el centro. Todavía no llega ese descuento para el equipo de 11 Lobos. Allá viene el despeje de Ernesto. Vuelve a controlar por todo lo alto. Cabezazo hacia atrás. La actividad de lo que es la DNB Champions Cup está culminando con este compromiso. Yo creo que está jugando también. Se está jugando otro partido. Alex Kay de DNB Sport and Soccer, que está por acá. Ya lo vamos a entrevistar. Javier Contreras, saludos. Jackson Omanzor, Luis Mondragón. Oh, el reporte lo va a hacer este. Bombazo, bombazo. Para Alejandriño Flores, el portero, dice Luis Mondragón. Auner García, Claudio Méndez. Para Gerson Umaña. Ayer Gerson Umaña se despachó un bonito gol, por cierto, con el cuadro del Empireños. ¿Pero cuál solo de este? 11 Lobos, ¿de dónde son? Creo que 11 Lobos, si no me equivoco, es de. ¿De dónde son 11 Lobos? De Cold Pepper, va. De Cold Pepper es el equipo de 11 Lobos. Él tiene que entregarle los nombres y el número de los jugadores que van a hacer en el roster. ¿No? ¿Este roster? ¿Este? Va a salir la defensa jugando hacia atrás. Aquí está el meta Rivera. Quiere salir jugando allá por la izquierda. 11 Lobos. Allá es víctima de falta el jugador La Tumba Cruz, Oscar, el catracho. Alex Kay. Venga para acá, Alex Kay, con DNB Sport and Soccer. Dígame, dígame. Usted es el hombre fuerte acá, dicen, de la DNB Champions Cup. Socio de Wally. No, soy secretario nada más. ¿Cuál? Marmaja. Nah, bueno, fuera. Aquí andamos ahí de meche, diría. Sí. Ay, ¿será que me le llama ahí a Wally? Vamos a ver en vivo, Wally, cómo quedó el partido. ¿Dónde el teléfono? Dele, pues. Que vamos a salir de dudas cómo quedó Coolmore, porque todo el mundo dice 4-5-0, 21-0, 11-0, 7-1, 8-2.
No, me tienen loco con esos resultados. Se está jugando el otro partido que se está jugando también en la otra cancha simultáneamente en este horario. Saludos para Rafa Martínez, para Narrador López, gracias por estar con nosotros. A Jack Villatoro, Gerson Quiñones, también pendiente. Alexander Hernández, para Rosalda Maldonado. A Hernández Rafa, Fidel Jiménez. Sale 11 estrellas, que camina tranquilamente, navegando en aguas tranquilas con este 4-0. Contreras con el balón, el zurdo la tiene, uno de los jugadores técnicos. Vea cómo le pega, cómo juega, cómo hace jugar a sus compañeros, pero no le entienden. Primero aparece la zona baja del cuadro de 11 estrellas, pelota que va a perderse por la raya lateral, saque de manos y favorece al cuadro de azul celeste. Y el que quiere azul celeste, que le cueste, venga. Pelota hacia atrás, está jugando otra vez 11 estrellas con la tranquilidad de tener un resultado amplio con ese 4-0. DNB Champions Cup, ahí está Elías, juega hacia atrás nuevamente Elías. Busca con Fernando Munguía, el que saca 12. En el medio campo aparece también allá cubriendo y jugando pelota hacia atrás con el jugador Nolasco Jaime, que saca 6. Viene con el zapatazo, cuidado Elías, está habilitado, se le quedó esa pelota Elías, pero la sigue peleando, recibe falta, que dice el árbitro, que no hay nada, párese, no se me tire porque ahí no hay piscina. Allá hay una falta, ahora sí, y la falta se la van a cobrar y será tiro libre favorable al cuadro de 11 Lobos, falta contra el futbolista número 5. Vuelve a tener en poder la pelota el cuadro de 11 Lobos. ¿Cuándo estamos en el tiempo de juego? 23 minutos. 23 minutos de la etapa de complemento. El marcador se mantiene. El cuadro de 11 estrellas tiene 4. 11 Lobos todavía no tiene nada. Tiro libre que favorece al cuadro de rojo y blanco. Saludos para Alessio José, Héctor Navarro también está presente, Raimundo Cortés. Para el gordo, el gordito de oro. Un abrazo a la distancia para Cristian Orellana. Gracias por estar con nosotros. Vuelve a ganar 11 Lobos. Van a meter el centro, centro arriba. ¿Quién llega? La quiere hacer de fantasía. Corta la defensa. La defensa llegaba a presionar Oscar Latumba. La pelota que se pierde por la raya lateral. Saludos para César Escobar. Escobar, ¿dónde es ese torneo? Dice José Miranda. Estamos en la ciudad de Woodbury, Virginia, con la actividad de la DNB Champions Cup. Saludos para Raúl Recinos, para Mike Rodríguez, el más buscado León, Jonathan Reyes, el Chele F, el Chele FT. Saludos ahí para el brother de Carlitos, el Caliche Caliche. Eric Ramírez, el Paisa, anda buscando un sopón de $400, no lo encuentra todavía. Saludos para Osman Mendoza, Carlos Guzmán. Gracias amigos, un feliz sábado para todos. Ahora sí, Gualetic. Ahora sí, Gualetic nos va a dar el resultado oficial porque nos han dado muchos resultados. Wally, buenas noches. Buenas noches, Walter. ¿Cómo estamos, Wally? ¿Cómo está la actividad ahí en la otra cancha? Ah, bueno, está el partido que está ahorita jugando, está 2-2, el equipo de Star contra Waldor United. Star contra Waldor empatan 2-2. Resultado oficial de Coolmore, porque aquí tengo resultados de 21-1, de 7-2, de 5-1, 4-0, 4-2, 3-0. ¿Cuál es el resultado oficial de Coolmore contra el equipo de Maranata? 4-2 ganó. 4-2, ahí está. Oficial entonces el resultado, 4-2 ganó el cuadro de Coolmore. Así que bonita actividad. Collins ganó también por ese resultado, 4-2. Y ahora está ganando 4-0. Faltan 2 goles del cuadro de Lobos para que también se dé el mismo resultado, ¿no? Sí, así es. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa ya. Estamos en el segundo tiempo aquí también. Wally, ¿tiene ya programación para el otro fin de semana o todavía no? No, el lunes o martes sale. Perfecto, ahí está Gualetic. Está en otra cancha y aquí tenemos al socio de Gualetic, Alex Kay de DNB Sport and Soccer, con todo, ¿no? La marmaja la tiene Alex Kay. Dice que la mejor entrada se dio en esta cancha, ¿va? Gracias, Wally. No, hay bastante gente que vino a ver los partidos ahora. Wally, ¿no se les permite cobrar el ingreso de público aquí en esta escuela o sí? No, no se puede. Bueno, qué lástima, ¿no?
Pero, sí, la, pero actividad ha estado, la actividad ha estado muy bonita, la respuesta del público y de los equipos, ¿cuál es? Sí, es correcto, sí, muy, muy buena la asistencia y muy buenos partidos. La otra semana hace el debut Cuscatlán, Varsovia, Alianza y Atlético Nacional. Es correcto, la otra semana viene el equipo. Perfecto, gracias, Wally. Dele pues. Bueno, ahí está. Gracias, amigos y amigas. Alex Key, ¿usted cómo ha visto la actividad de lo que es el inicio de esta D&B Champions Cup? El hombre fuerte de la página D&B Sport & Soccer. Ahí está Alex Key, el socio de Wally. Buenas tardes, buenas noches, Walter. Saludos a toda tu audiencia. Y pues, Soccer, ahí está Alex Key. Ahí está. Pues la actividad ha estado bastante buena, los partidos han estado bastante emocionantes. Claro, a los equipos les falta, ¿verdad? Acaban de empezar, es el primer partido para todos. Creo que es válido para los equipos de repente tener algunos errores, ¿verdad? Es normal, parte sí, de fútbol. Sí, parte de eso. Recuerda que son 3 partidos por cada uno antes de llegar a playoff. Y está a la espera, yo decía, del nivel de fútbol que han presentado hasta este momento los 10 equipos que han entrado en actividad. Ayer Lempireños, el equipo de Germantown, lo hizo Collins, lo hizo a rival de Collins, se me olvida, el equipo Belmont. Ahora pues lo hace 11 Estrellas, 11 Lobos y Coolmore también y el equipo Maranata, así que creo que ha sido muy bonita la actividad y lo más importante, lo que han presentado los equipos y lo que se viene con los otros equipos que mencionaba anteriormente, la Alianza, sabemos que es un equipo que sabe prepararse muy bien para este tipo de torneos. Hoy debutó Coolmore, vamos a ver qué trae Varsovia y obviamente Atlético Nacional también, que es una incógnita, ¿no? El equipo de Atlético Nacao, ¿me podemos decir? Sí, así es. Yo creo que la mayoría de la gente está pensando, está viendo qué es lo que va a traer Nakaome o Atlético Nacional en su nuevo nombre, ¿verdad? Pero sabemos que se maneja con mucha juventud, pero muy buenos jugadores, excelentes. Así que la invitación está ahí, Mr. Alex, para que la gente pueda venir a disfrutar este torneo y sobre todo hacerle un llamado a los dueños de equipos, ¿no? Porque todavía hay 2 cupos ahí para poderlos colocar y puedan hacer su debut el próximo fin de semana como lo harán los equipos, como le comentaba, Varsovia, Alianza, Atlético Nacional y el mismo Cuscatlán. Sí, así es y es el realmente yo estaba esperando ese torneo porque ver esta calidad de jugadores a muy buen nivel y muy jóvenes también es lo que ocupamos nosotros, conocer más jugadores. Muy importante darle la oportunidad a los jóvenes. Mira este equipo de 11 estrellas. Sí. Creo que el más grande debe tener como unos 22, 23. Ayer Germantown también presentó pues un gran nivel y jugadores nobles. Sí, así es. Lo bonito de esto es que el fútbol del D&B está creciendo. Muy bonito. Sí, así es. Y saludos, Walter. Vamos bueno, ahí. Chévere. Gracias a Alex Key de Deportes de D&B Sport & Soccer. Siga su página también para que pueda disfrutar las instantáneas. Bueno, y transmitió hoy, ¿va? La hicimos algo porque no había nadie en la mañana, ¿no? Era para ver. Sí, qué bueno. Ahí vamos ahí nomás jugueteando, ¿verdad? Está bueno. Hay que hacer lo que nos gusta, disfrutar esto, lo que es el fútbol. Cuando cuidado, ataque a la 11 estrellas, viene el quinto. ¡Fuera! Casi gol. Bueno, por poco se llega el quinto favorable al equipo de 11 estrellas en esa pelota de profundidad demasiado alta. Le pegó muy fuerte, el balón pasó arriba del pórtico que defiende el meta Rivera. Hay saque de tiro libre que favorece al cuadro de 11 Lobos. Estamos llegando a 30 minutos de la etapa de complemento. 75 de tiempo corrido y el marcador se mantiene. 4 tiene 11 estrellas, 0 tiene 11 Lobos que va al ataque con Contreras. Mía, dice el meta Ernesto y se queda con ella el Cancerbero, que cuida los 3 palos para el cuadro de 11 estrellas con su gran debut. Saludos ahí a los hombres fuertes, a Antonio, a Gerson y Milán. Gerson Chávez, ¿verdad? Creo que es. Salida de 11 estrellas. Le comentaba pues con jugadores muy buenos, con posibilidad. Ya les hablaba de la posibilidad de este muchacho. Vamos a ver si lo hace ingresar, ¿no? A Snyder con el número 19. No lo he visto todavía. Que tendrá la posibilidad de viajar a Inglaterra a una prueba con el cuadro del Sheffield United.
Sheffield, equipo de la ciudad de Londres, en Inglaterra. Oscar, la tumba la hace individual, falta contra Oscar, tiro libre que favorece al cuadro de Once Lobos. Saludos para Belkis, Quintana, William Martínez, Gerson Chavarría. Ahí está Gerson Chavarría, es uno de los hombres fuertes de este equipo de Once Estrellas. Gerson Chavarría, Antonio y Milán. Así que, qué bueno, ¿no? Que existan directivos que les guste. Cuidado, tiene el descuento. ¡Gol! Antes, falta. Bueno, ahogaron el grito de gol para el cuadro de Once Lobos. Cuando estaba anotando el delantero del equipo de Once Lobos el descuento sobre el minuto 31, casi 32. ¡Mi Nicaragua! Saludo para Juan Hernández. Ahí está Díaz Jason, Darkin Sánchez, Quique Isaula, Kevin Cordero, Jimmy Reballo o Roballo, Daniel Molina también. Cuando ataca Once Estrellas, con la posibilidad de zurda, le va a pegar, el remate va y se abre y se pierde por la raya final. Saque de arco que favorece al cuadro de Once Lobos. La probó de pierna zurda el jugador con la casaca número 25 para el equipo de Once Estrellas. Saludos para Milton Guanaco, Dariel Molina, para Rafa Urrutia, José Eduardo TV, también está Edgar Cepeda. Saludos para Leonel Martínez, el famoso Cigarrín. Edgar Baqueda Suárez, Eduard Ramírez, Rigoberto Ramos. También tengo saludos para Edwin Reyes, para Ángel Portillo. José Miranda, excelente transmisión, mejor que Tigo y Televicentro. Mejor que, mejor narrado, dice José Miranda. Bueno, gracias a la gente que está con nosotros a esta hora. La salida del cuadro de Once Estrellas en la parte defensiva, Once Lobos, que sigue sucumbiendo 4-0. La verdad que el primer tiempo fue matador para el cuadro de Once Lobos con el Once Estrellas. Mejoró el accionar del cuadro de Once Lobos en esta etapa de complemento, pero no le ha alcanzado. Fernando Enrique, José Luis Velázquez, saludos para Jackson. Janet Guino también dice presente. Germán Lagos, Boateng Alas. Va. Vale la publicidad, dice DJ Flaco Production. Nos vamos a Diamond Lounge. Diamond Lounge, por cierto, propietaria catracha, ¿no? Diamond Lounge. Bueno, creo que todavía la tiene ella, ¿no? Tuvimos el gusto de conocerla. Así que saludos a Fabricio Melgar, Jacob Israel Ocampo, Walter Chimurria, Santos Ortiz, Germán Lagos, Elías Espinosa. Estamos llegando a la parte final del compromiso, damas y caballeros, y continúa el marcador favorable al equipo de azul. Estos que tienen la bocha en su poder. Le está perdiendo la pelota y va Contreras, la tiene el zurdito. Vamos a ver qué hace Contreras. La pizza, hace el enganche, se quita la marca de uno, se quita un segundo, puede abrir por la derecha, le caen los ladrones, le quitan la cartera y ahora sale el cuadro Once Estrellas. Tiempo de juego. 35 minutos, etapa de complemento, quedan 10. 80 de tiempo corrido y el marcador se mantiene. Once Estrellas. Sigue arriba. Arriba 4-0 sobre Once Lobos en el debut de ambos equipos por lo que es el torneo de la DNB Champions Cup. Torneo que se jugará en 6 semanas o 6 fines de semana. Clasifican 2 por grupo, son 4 grupos. Cuartos, semifinal y final. Los brackets ya listos. Ya a partir de la próxima semana vamos a tener más información. En un dado caso, si tengamos la oportunidad de poder llevarles uno o más partidos en la segunda jornada de esta DNB Champions Cup. Tener información de cómo es la clasificación y cómo están los brackets, cuáles son los grupos que se enfrentan entre sí a partir de la fase de cuarto de final. Bueno, nos hemos quedado a ver si ingresa el número 19, el muchachito que viajará, repito, a Inglaterra, pero quizás no buscan arriesgarlo.
Cuidado. Falta contra el meta. La falta fue de el jugador con la casaca número 5. Se trataba de Martínez. Así que será tiro libre favorable al cuadro de 11 estrellas, que sigue en ventaja. Poco a poco llegando al final de este compromiso, que se está abriendo con un resultado importante para 11 estrellas, que lo está ubicando en la parte alta y con posibilidades de clasificarse a la siguiente fase. Ataca nuevamente 11 Lobos, aparece al corte de la zona baja del cuadro 11 Estrellas, se la baja al piso muy bien, elegantemente allá el jugador con la casaca 14, responde al nombre de Kenneth Figueroa. Hay una falta y el tiro libre favorece al cuadro de 11 Lobos. Falta, se bajaron a Russell Ocampo con el número 11. Ocampos trataba de avivarse, sin embargo el árbitro dice pare. Saludos para Douglas Moreno, Rafael Alvarado, Luis Cerezo. Tengo saludos ahí para Julio Moreno, para la gente de Club Sesori de Woodbridge. Gracias por estar con nosotros. Joe Díaz, Jorge David Triminio Velázquez, también Kervin Hernández Savillón. Tiro libre. Viene la pelota de pierna zurda, va cayendo. ¿Quién va a llegar? Pelota queda suelta, corta la defensiva. Allá vuelve a quedarle a este casaca 11, que tiene buena zurda, por cierto, también este jugador Russell Ocampo. Se quedó nomás en aproximación para el equipo de 11 Lobos sobre el equipo de 11 Estrellas. Sale Ernesto con la pelota. Es el cuadro de 11 estrellas. Estamos viviendo los últimos minutos de este compromiso, que se está saldando con victoria para el cuadro de azul. Arranca 11 estrellas. Ahora viene la posibilidad. Elías. Elías define. Elías. Fuera el remate. Hay que ficharlo, Miguel. Lanzamiento en tiro de esquina que favorece al cuadro de 11 estrellas. Vamos a sacar pasaporte. Allá va el casaca 25 a poner en movimiento para el cuadro de 11 estrellas. Este es Diego, ¿verdad? El casaca 25 que va a poner en movimiento. La pelota que va cayendo. Viene al corte otra vez Diego. En medio de dos, se quita un tercero, le quitaron la pelota, la quiso hacer de manera individual. Me hubiera narrado un partido un día. Y la lleva, pibe. Lleva la bocha, Freddy. En la rodilla le han pegado. Se barre, le han pegado en la rodilla, boludo. Lanzamiento en tiro de esquina, favorece al cuadro de 11 estrellas, busca un quinto. Pelota que queda rebotada y ahora se viene al contragolpe 11 Lobos. Buscan aquí por la derecha. Contreras la tiene en su poder el zurdo. Muy bueno este número 10. Qué buena jugada. Apertura por el sector izquierdo para la tumba. ¿Qué va a ser la tumba? Qué buena jugada. Pégale. Defina el zurdo. Está en posición prohibida. Lo pillaron en posición prohibida. Se juntaron ahí. Se juntaron los que saben con la pelota. Hay una falta en aquel sector tiro libre que favorece al cuadro de 11 Lobos, que busca
mínimo descontar para maquillar un poco este resultado que le es adverso 4-0, tal como lo dice la pantalla. Tiro libre. Están quedando ya solamente, ¿qué? 4 minutos. Hay tiro libre. Va a cobrar 11 Lobos. Van a meter la pelota a la olla. Pelota arriba. Aquí está Mata de Pecho. Le quiere pegar, le quieren pegar. Aparece primero el corte cuando trataba de ganar. Cuando parece que hay, parece que hay penal o tiro libre. Pero fuera el área. Cuando trataba de hacer de manera individual el jugador Kenneth Figueroa. Es tiro libre, ¿verdad? Lanzamiento en tiro libre que favorece al cuadro de 11 Lobos. Vamos a ver si con pelota quieta pueden inquietar el marco del arquero Ernesto de 11 Estrellas. Seguramente le pegará el zurdo. Parece que es Juárez, ¿no? El 7 al final. Santo Juárez con la casaca 7. Está Contreras con el número 10. Javier Contreras con la casaca 10. No se la quita a nadie a Juárez. ¿Quién le va a pegar? Va a ser Contreras. Contreras le pegó. La pelota que deja el portero ahí suelta. Quedó suave esa pelota ahí. Para suerte del cuadro de 11 Estrellas. Se está acabando esto, damas y caballeros, y el marcador se mantiene. Se mantiene 4-0. 11 Lobos al acecho. Corta la defensiva de 11 Estrellas. La busca cuando en este momento el árbitro central del compromiso indica que esto se acabó. Se terminó el compromiso. Victoria, victoria en el debut del cuadro de 11 Estrellas sobre 11 Lobos. Enhorabuena para el cuadro de 11 Estrellas. Saludos para toda la gente que se conectaron al final. Darwin Alexis, José Guerrero, José Ramos. Para Luis Mejía, Olger Aguilar, Alfonso Guatemala, Ronald Guzmán, Alfonso Cruz, Gerardo Díaz, Alejandro Silva. Para toda nuestra gente que ha estado pendiente y para los que se han tomado el tiempo de compartir. Gracias, gracias, gracias. Una muy buena noche para todos, amigos y amigas. Mañana, recuerden, estamos en vivo desde la American International Soccer League. Ahí está el cuadro de Lobos, o 11 Lobos. Y aquí está 11 Estrellas. Repito, debut muy bueno. Y ahí están los hombres encargados de impartir justicia. Así que nos vamos, amigos. Gracias. Una muy buena noche para todos. Ha sido un placer enorme servirles y llevarles la actividad de la DNB Champions Cup. Próximo fin de semana, desde el viernes, arranca la actividad. Así que a estar pendientes. Saludos. Buenas noches.